Existe buen ánimo en el sector agrícola, más allá de algunas chacras con rindes bajos en el marco de la actual recolección de la soja. En tanto, la siembra de los cultivos de invierno también se avizora con expectativas de optimismo. Los precios que presentan los mercados es un aliciente para el productor, a juicio del ministro Carlos María Uriarte. Tuvimos contactos con las gremiales, la Sociedad Agropecuaria de Dolores y la Sociedad Rural de Soriano, para tomar un cabal conocimiento de cómo está el ánimo de los productores, cómo están viviendo los resultados y bueno, cuáles son las expectativas que tiene hacia el futuro. Estábamos en pleno comienzo de la cosecha de soja. Los rendimientos esperados, según todos los que pudimos más o menos contactar, van a andar entre 1.600 y 2.000 kilos, por lo menos ahí de la región del núcleo agrícola de Soriano. Vamos a estar en esa zona probablemente por abajo del promedio, pero con la característica de aquel que ligó lluvia, que pasó la nube por arriba de la chacra, probablemente saquen más, bastante más, arriba de 2.000 kilos y más también, pero otros con 500 kilos que realmente estaban muy preocupados. Pero el promedio va a andar en ese entorno, que a los valores actuales, y sumados a una zafra de cultivo de invierno muy buena, creo que vamos a terminar un año agrícola que ni el más optimista de nosotros hace un año exactamente se lo podía imaginar. También hay que destacar en el sentido que si nos movemos un poquito más al norte y en la zona del sur, los rendimientos mejores son más comunes, la gente está levantando mejores rendimientos. Y los valores ayudan mucho, ¿no? Los valores actuales, pero también hay que destacar en ese aspecto que hay muchos que ya vendieron gran parte y comprometieron a precios inferiores de los actuales gran parte de lo que hoy están cosechando. Haciendo esas salvedades, el ánimo de los productores es muy bueno, es muy distinto al que teníamos zafras anteriores. Venimos de varias zafras malas. Muchos han ido acomodando la parte financiera y ven con mucho optimismo, sobre todo el próximo invierno. Hay una gran expectativa y la gente se está preparando fuerte para encarar nuevamente un invierno que se ofrece como prometedor, al menos desde el punto de vista de los mercados. Hay una gran conformidad con la apertura del mercado chino para la cebada, que se abre como una alternativa importante, tal cual la exportación de ganado en pie para la ganadería. Bueno, la cebada está apareciendo como una alternativa importante para los productores en los cultivos de invierno, y también con una muy buena expectativa en lo que se refiere al cultivo de colza, por lo que no sería descartar un nuevo incremento en el área. O sea, en resumen, buen ánimo en los productores agrícolas y con mucha esperanza de concretar otro invierno con buenos resultados. Eso fue un poco el resumen de nuestros contactos en el día de ayer en nuestra visita a Nueva Palmira. Amigas y amigos, más adelante en otro tema, el ingeniero Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, sostuvo que si bien es un problema serio y grave la equivocación en etiquetados de partidas de carne con destino a China, el incidente no trastocará para nada las relaciones comerciales ni la venta de productos cárnicos al gigante asiático. En estas horas se conocerán oficialmente los nombres de quienes quedarán al frente de la Dirección de Servicios Ganaderos de Industria Animal y del DILAVE, que como consecuencia de esta situación fueron removidos de sus cargos. Hay nombres en danza, pero preferimos aguardar la confirmación oficial, como siempre hacemos en este tipo de circunstancias. En instantes, continuamos con la entrevista al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ya volvemos.